la URSS encontró algo inquietante bajo el Pacífico. Esto sucedió incluso antes de que Gorbachov asumiera el poder. Los primeros en encontrarlo fueron trabajadores de una plataforma petrolera ubicada lejos de todo en el Océano Pacífico Norte. Mientras excavaban en el fondo del océano, descubrieron una trinchera muy inusual, llena de formaciones rocosas que ninguno de sus especialistas reconoció. Bashnet llamó a varios geógrafos al lugar porque necesitaban saber si perforar allí era peligroso. Pero nadie fue capaz de descifrar qué mineral era ese. Es decir, hasta que un biólogo analizó las muestras. Los resultados fueron sorprendentes. Esas no eran rocas. Más altos que la Torre Ostankino, esos fueron los dientes fosilizados más grandes conocidos por la humanidad. El Politburó no quería que Occidente descubriera lo que habían encontrado, por lo que incluso si la cortina de hierro seguía siendo estricta, la población en general no podía estar informada. Nunca supe exactamente qué querían hacer con ese fósil. ¿Resurrección? ¿Clonación? ¿Intentando encontrar un virus antiguo para crear armas biológicas? ¿Anunciar al mundo que habían descubierto por sí mismos un superorganismo nunca antes visto? No lo sabía y, francamente, no quería saberlo. No me pagaban por hacer preguntas. De hecho, solo era un operador de radar. La mayor parte de la información que he compartido hasta ahora se obtuvo a través de escuchas. Como dije, al Politburó no le interesaba que mucha gente lo supiera. Se eligió a un grupo de investigadores cuidadosamente seleccionados para investigar más a fondo. Yo no era uno de los científicos, pero era un miembro del submarino utilizado para acomodarlos. Los reconocimientos preliminares de la Flota Roja revelaron que había un total de 57 dientes en una circunferencia irregular de casi 40 kilómetros. Entre los dientes, los sonares encontraron que había una gran zanja que parecía ser mucho más profunda que la de Mariana. Ninguno de nosotros se atrevió a decirlo en voz alta todavía, pero sabíamos que era una boca abierta. Huellas del ser vivo más grande jamás encontrado en la Tierra. No sé quién de nosotros lo empezó, pero empezamos a llamarlo Fauces de Dios. Nuestro submarino, el Sukhov-19, fue completamente reformado para convertirse en un laboratorio móvil para los científicos que llevaríamos a las profundidades del océano. Biológica, geográfica, mineral, esa embarcación podía hacer todos los análisis que uno pudiera pensar. Casi todas las armas fueron retiradas para dar paso a su equipo. La tripulación del Sukhov-19 pasó de 30 a 46. 15 de los científicos más inteligentes de la Unión y un funcionario de la KGB. Y entonces, comenzamos a descender. Seguimos bajando y bajando durante días. Por supuesto, todo fue muy lento. Cada 100 metros más o menos, los investigadores se ponían sus elegantes trajes de buceo y salían a recolectar muestras. O al menos así fue al principio. Pronto, comenzaron a aburrirse e incluso a tener claustrofobia. Los submarinos no son para todos, eso es un hecho. Y además, descubrir que los dientes y el gigantesco esófago del monstruo tenía cientos de millones de años fue divertido por primera vez, pero las pruebas pronto se volvieron repetitivas. Después de 2 semanas, comenzó. Primero con los científicos, pero pronto todos lo estábamos teniendo. Pesadillas, terrores nocturnos, pensamientos intrusivos, alucinaciones. Una criatura enorme, alienígena y terrible, que había estado muerta durante mucho tiempo, pero que nos estaba sintiendo y esperaba que la devolviéramos a la vida. Dejamos de dormir, empezamos a enfadarnos, a estar deprimidos o ansiosos. Algunos de nosotros sabíamos que las fauces eran responsables, de alguna manera. El oficial de la KGB fue quien más se resistió. Ella dijo que el Politburó había ordenado que la misión solo pudiera detenerse una vez que llegáramos al final de la trinchera o lo más profundo que pudiéramos ir sin que el submarino fuera destruido por la presión. Teníamos raciones para meses y máquinas de filtrado de agua, además de disposición de aguas hervidas. El submarino funcionaba con energía nuclear, por lo que no teníamos que preocuparnos por la energía o el combustible.
Después de 3 semanas, los científicos habían dejado por completo de salir a recolectar muestras. Solo querían volver a la superficie. Pero parecía que la criatura no quería que nos fuéramos. Calculé la profundidad a la que habíamos descendido en secreto. No tenía sentido. Habíamos bajado más de 20 kilómetros. El submarino debería haber sido salpicado en ese punto. ¿Pero qué podríamos hacer? ¿Decirle al oficial de la KGB? Nos haría declarar locos. Cualquiera que incluso mencionara volver a la superficie fue severamente reprendido. Después de casi 2 meses, el equipo original y yo no pudimos soportarlo más. No habíamos dormido bien durante semanas en ese momento. No éramos científicos inofensivos. Ella podía tener la autoridad, pero éramos más numerosos. Irrumpimos en su cabaña durante la noche, pero ella estaba despierta y nos vio. La oficial confesó, entre lágrimas, que ella también estaba teniendo efectos psicológicos, pero temía decirle al politburó que había fallado. Le dije que podíamos ayudarla a defraudar los informes, decirle a los de arriba que habíamos encontrado el fondo. Para nuestra sorpresa, llegamos a los dientes, que no habíamos visto en meses, después de apenas un día de ascenso. Y entonces, no pudimos pasar por encima de ellos. Había material sólido bloqueando nuestro camino. Las fauces nos habían encerrado. Afortunadamente, el Sukhov-19 había descartado la mayoría de sus armas, pero no todas. Usamos un torpedo para salir volando de las fauces. El análisis de los materiales del submarino reveló que se habían visto comprometidos por un ácido imposiblemente fuerte. Como si hubiera estado sumergido en él durante semanas. 4 días más, y las paredes del Sukhov-19 habrían dejado entrar el ácido y la presión. Sé que, después de todos los eventos, el oficial de la KGB tuvo una conversación con el politburó, y poco tiempo después el lugar fue utilizado para pruebas nucleares. No quedan muchos que conocen las fauces. Los sueños nunca se detuvieron. Y no todos eran lo suficientemente fuertes como para soportar los terrores nocturnos de ser tragados por las fauces de Dios. Las fauces de Dios, capítulo segundo. Bueno, estaba pasando la tarde leyendo historias de terror en línea, que para mí suelen ser hilarantes, cuando me topé con una extraña. La URSS encontró algo inquietante bajo el Pacífico. Intrigante. Cuando terminé de leerlo, decidí escribir una publicación propia. Me sorprendió que uno de esos pobres bastardos en el submarino todavía estuviera vivo. A diferencia de lo que dijo el comandante retirado Lukashenko, y sí, sé que eres tú, Lukashenko, no quedan pocos de nosotros. Solo hay una persona, el mismo Lukashenko. ¿Cómo sé todo esto? Mi nombre es Peter Levjev, y yo era el oficial de la KGB encargado de supervisar y luego censurar toda la información relacionada con el gran fósil del Pacífico Norte, o como lo llamaban, las fauces de Dios. Todos los miembros de esa tripulación, excepto Lukashenko, se suicidaron o fueron ejecutados. Si la Unión Soviética todavía existiera, simplemente mencionar todo esto sería suficiente para una década en Siberia, pero ahora las cosas han cambiado. Primero, estoy jubilado. En segundo lugar, ya ni siquiera vivo en Rusia. Todo el país se ha convertido en un estado mafioso masivo y me fui mientras aún podía. Tercero, el Estado ruso ya me quiere muerto de todos modos porque no me permitieron irme exactamente, así que no creo que importe. Vamos a empezar desde el principio. El descenso a las fauces de Dios sucedió y apenas escaparon con vida. Esto se puede leer en la publicación de Lukashenko. Después de la expedición fue cuando me hice cargo. El alto mando estaba muy perturbado por los informes, pero no fue entonces cuando decidieron detener las pruebas. En total, se realizaron 4 expediciones al gran fósil del Pacífico Norte. El primero, sobre el que ya escribió Lukashenko, y luego otros 3 encabezados por la Secretaría de Ciencias Alternativas, una oscura rama de la KGB encargada de investigar posibles fenómenos paranormales. La segunda y tercera expediciones tuvieron más éxito que la primera. Pudimos estimar la edad de la criatura en aproximadamente 2.000 millones de años.
Las pruebas dentro de las fauces mismas confirmaron dos hechos interesantes: una vez que cualquier objeto suficientemente grande entraba en él, los dientes se cerraban gradualmente, bloqueando las salidas, y el agua se reemplazaba lentamente por ácido fluoroantimónico, pero las pruebas demostraron que este periodo de reemplazo, que en la primera expedición duró casi 2 meses, se redujo a 1 mes durante la tercera expedición. El análisis geotérmico posterior concluyó que había una criatura viviente excepcionalmente grande conectada a las fauces, 30 millas por debajo del nivel del mar, en lo profundo de la fosa. Esta criatura estaba de alguna manera conectada a los dientes, incluso si ya no estaban vivos por sí mismos. La segunda expedición creía que había zarcillos subterráneos conectados a los dientes, pero no se presentaron pruebas. Sin embargo, es discutible si los dientes no estaban realmente vivos. Esto se debe a una razón simple. El primer submarino pudo salir reventando uno de los dientes con un torpedo. La segunda expedición tuvo que utilizar 4 torpedos. El tercero usó alrededor de 20. Pero el cuarto submarino nunca pudo salir. ¿Entiendes a lo que me refiero? No solo los dientes fosilizados se fortalecieron de alguna manera, sino que los dientes destruidos fueron reemplazados por completo cuando entró una nueva expedición. El Politburó quedó fascinado con estos dientes. Si pudiéramos encontrar una manera de usarlos, de investigarlos, tendríamos los tanques más fuertes del mundo. Fortalezas que serían indestructibles. Ciudades a prueba de misiles. Y nuestros trenes nunca necesitarían mantenimiento porque su estructura volvería a crecer. Por eso, en octubre de 1983, 6 meses después de la primera expedición, se puso en marcha el proyecto MOU. Para garantizar el secreto, toda la información relacionada con el proyecto se enviaba por helicóptero en cartas a un oficial de la KGB en Vladivostok, quien hacía resúmenes semanales y los enviaba a Moscú. Yo era este oficial. Project MOU fue un proyecto ambicioso. La plataforma petrolera se transformaría en la puerta de entrada a una enorme estación submarina donde se perforaría el suelo y se estudiarían los dientes y sus componentes y, si fuera posible, incluso se extraerían. Habría cerca de 1000 trabajadores y 50 de los mejores científicos del mundo. El país. En retrospectiva, esta fue una idea muy tonta. El costo fue exorbitante y los científicos fueron presionados para proporcionar resultados lo más rápido posible, causando muchos accidentes y arriesgándose a tomar medidas apresuradas e inseguras. Una apuesta del Politburó de que la ganancia sería tan grande que compensaría las gigantescas pérdidas. Bueno, al final, toda esta operación terminó siendo un pequeño factor en el colapso de la Unión Soviética debido a las pérdidas masivas. Algunos incluso lo llamaron Chernóbil del Este. Al principio, todo era bastante aburrido. Cada 2 días, el director Pushkin me enviaba una nueva carta. Camarada Levjev, ayer se terminó una nueva sección del túnel submarino. Camarada Levjev, hemos extraído nuevas muestras de los dientes 15. Camarada Levjev, las operaciones de perforación han comenzado en el sector que sea. Sí, todo fue terrible, terriblemente aburrido durante los primeros meses. Lo único malo era que los trabajadores y científicos estaban reportando pesadillas, pero ese efecto secundario ya se sabía y creíamos que era derivado del aislamiento. Si tan solo se quedara lo único malo. Fue en el día 19 de febrero de 1984 cuando las cosas cambiaron. El piloto del helicóptero que cada 2 días iba allí con provisiones y sacaba las cartas me dijo que la última vez que estuvo allí, todo el complejo aparentemente estaba abandonado. Al día siguiente fui personalmente con un helicóptero militar a verificar lo que estaba pasando. Esperaba que todos estuvieran en los túneles submarinos cuando llegó el piloto, pero en mi mente sabía que algo andaba muy mal. Al llegar confirmé lo dicho por el piloto. La totalidad de la antigua plataforma petrolera estaba vacía, como si todos hubieran sido evacuados de repente. Cuando usamos el ascensor para ir al puesto submarino, nos esperaba una escena violenta. En el corredor principal había cientos de cuerpos, algunos de ellos en avanzada descomposición. Como si hubieran estado muertos durante semanas. Caminando entre los cuerpos, había personas desnudas, cubiertas de corales, algas y sangre. El director Pushkin estaba en medio de esta locura,
usando un taladro para perforar los ojos de un trabajador al azar, que estaba siendo retenido por otros dos hombres cubiertos de algas. No perdí el tiempo tratando de entender lo que pasó. Inmediatamente ordené a mis hombres que dispararan a todos los que se movieran. Luego corrimos de regreso al elevador, y tan pronto como salimos de la antigua plataforma petrolera, disparé personalmente a los cables. Lo siguiente, entré en la oficina del director y tomé su computadora. Después de eso, nos fuimos lo más rápido posible y usamos las armas del helicóptero para bombardear la antigua plataforma petrolera hasta que se derrumbó en el océano. Mientras caía, pudimos escuchar, incluso con las explosiones y los fuertes ruidos del helicóptero, un gruñido gigantesco proveniente de las profundidades del mar. Tan pronto como regresé a Vladivostok, encendí la computadora del director. Había videos de las cámaras de seguridad. Estos corales y algas habían estado creciendo en las personas que trabajaban allí durante semanas. No había una sola cita médica registrada para verificar lo que les estaba pasando a todos. Más del 90% de todos los que estaban allí tenían estas cosas de la vida marítima en todo el cuerpo. Las únicas personas que no lo hicieron fueron aquellas que solo se quedaron en la antigua plataforma petrolera y rara vez, si es que alguna vez, fueron a los túneles submarinos. Pero no fue solo eso. Durante semanas habían estado matando gente con taladros y picos y luego caminando sobre los cuerpos como si nada. Como si no se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Nadie miró siquiera los cuerpos, como si fueran invisibles. Estos asesinatos ocurrieron al azar. En un momento estaban trabajando juntos, luego perforaban el cerebro de alguien y luego volvían a trabajar como si nada hubiera pasado. Pero lo peor de todo no eran los humanos. Eran los demonios con forma de coral que deambulaban por los pasillos de las secciones submarinas, a veces a plena vista, y nadie los notaba. Cada vez que uno de ellos caminaba por uno de los túneles, poco después ocurría un asesinato. Inmediatamente, le pedí ayuda a mi supervisor. Organizó un vuelo para mí a Moscú al día siguiente y tuve que ir ante el Politburó. Ese fue quizás el momento más tenso de mi vida. Estuve en tiroteos, luché en Afganistán, investigué otros fenómenos paranormales, incluso me infiltré en el servicio secreto chino antes, pero eso fue difícil. Y tuve que decirles, he destruido el acceso a la instalación, porque la cosa de ahí abajo de alguna manera estaba corrompiendo a los trabajadores. Las imágenes muestran que extraños seres peces se estaban infiltrando en el puesto de avanzada, y la gente ha estado muriendo durante semanas sin que nadie se dé cuenta. El secretario general Chernenko, que había sido llevado del hospital a la reunión y estaba furioso, me dijo, estás diciendo que destruiste la entrada a un centro de investigación que nos costó miles de millones de rublos porque los peces demonio estaban matando a todos, y que nadie se dio cuenta. Por suerte, había traído la computadora del director y les mostré todo. El Politburó estaba tan horrorizado como yo cuando vi las imágenes por primera vez. Chernenko luego dijo algo como, si esto se filtra, la población ya no confiará en nosotros. Incluso si el director Pusinkin no te dijo lo que realmente estaba sucediendo, era tu deber mantenernos informados y fallaste. Escúcheme, agente Levjev, y escúcheme muy bien. Eliminarás cada rastro, cada documento, todo lo que pueda decir que sucedió la operación Fauces. Perdí la cuenta de cuántos papeles quemé, cuántas computadoras desmantelé, cuántas personas soborné. A cuántas personas he silenciado. Y no voy a mentir. Esta fue la parte más fácil. Las cosas se volvieron realmente difíciles de encubrir después del incidente de Petrova a principios de 1987. Pretskovo era un pequeño pueblo en la península de Kamchatka, en la gélida y desolada costa de Siberia. Tenía una población de 7.000, y la ciudad solo existía debido a una instalación minera ubicada cerca del pueblo. Esa instalación empleó a casi todo el pueblo, a excepción de algunos pescadores, los trabajadores del puerto, un maestro y dos policías. Pero pronto, ya nadie estaría empleado en Pretskovo. Porque todos morirían. El incidente de Pretskovo ocurrió el 9 de mayo de 1987. Estaba en mi oficina en Vladivostok cuando llegó una llamada urgente del ministro de Defensa. Dijo que venía a Vladivostok,
junto con varios oficiales militares de alto rango y el jefe de la KGB. Me ordenaron que preparara un informe conciso sobre todo lo que sabía sobre las fauces de Dios y que imprimiera decenas de copias. Que me encontraría con ellos en el aeropuerto militar en 6 horas y que llevaría mi rifle. Inmediatamente supe que algo muy malo estaba pasando. 6 horas después, cuando llegó su avión, yo estaba allí junto con al menos 100 soldados que fueron llamados por el ejército. Todos allí recibieron una copia del informe que había hecho. Recuerdo cómo algunos de ellos se rieron, pensando que este era su ejercicio militar más loco. Ojalá lo fuera. Pero no fue así. Entré en un helicóptero de combate con el ministro de Defensa y el líder de la KGB, y vi que ese pequeño ejército entraba en grandes helicópteros blindados y salía de Vladivostok. Lo seguimos por detrás. Se despertaron las fauces. Le pregunté al ministro de Defensa. No podía decir si tenía más miedo de él o de la criatura. El ministro me miró con los ojos muy serios y simplemente respondió, Jet, no las fauces. Después de unas horas, nos acercamos a un pequeño pueblo costero helado. Todavía no sabía su nombre, pero pronto sabría que ese pueblo era Pretzkovo. A medida que nuestro vehículo se acercaba, pude ver algo absolutamente horrible. Había cuerpos repartidos por todo el pueblo. Tanta sangre que podíamos verla a kilómetros de distancia. Los helicópteros aterrizaron a media milla de la ciudad, el mío el último, y luego avanzamos lentamente hacia el pueblo. Seguía queriendo desesperadamente regresar, salir de ese lugar, pero pude resistir los impulsos. Y por las respiraciones rápidas y los ojos inquietos de los soldados, pude ver fácilmente que no era el único que deseaba irse. Cuando llegamos al pequeño pueblo, llegando a la pequeña plaza en su entrada, pude ver mejor los cuerpos. Fue lo peor que he visto en mi vida. El mal, la forma en que cada uno de ellos había atravesado. No puedo describirlo. Fueron aplastados y brutalizados en formas que superan la creatividad humana. Muchos de los soldados comenzaron a vomitar y algunos comenzaron a tener ansiedad o ataques de pánico. Nos dimos cuenta de que cuanto más caminábamos en la ciudad, más destrozados y rotos se volvían los cuerpos. ¿Qué tipo de animal hace esto? Mi jefe, el jefe de la KGB, murmuró. Esto no fue obra de un animal, camarada Chebrikov. Dijo el ministro de Defensa. Cuando llegamos al ayuntamiento, ubicado en el centro de ese pequeño pueblo, escuchamos un gruñido muy fuerte proveniente del interior. Pero no un oso o un tigre. Esto sonaba como un gruñido humano inhumanamente fuerte. Los soldados prepararon sus armas. Incluso yo agarré mi pistola. La mezcla de tensión, miedo y concentración era tan intensa que prácticamente se podía oler. Duró solo un minuto, pero se sintió como una hora. La puerta del ayuntamiento se abrió lentamente y de ella salió una figura humana cubierta de sangre, vísceras y algas. Se tambaleó suavemente hacia nosotros, su sonrisa y sus movimientos eran los de alguien que bebía demasiado. Todos le apuntaban, pero nadie se atrevía a disparar. ¿Qué estás esperando? Disparar. Disparar. El ministro de Defensa gritó lo más fuerte que sus pulmones y cuerdas vocales pudieron. Todos comenzaron a disparar, las balas perforaron la cosa y todos sus alrededores. El ser cayó al suelo, la sangre salpicó por todas partes. Dejamos de disparar lentamente, algunos soldados recargaron sus armas. Y luego, la criatura estalló en un frenesí de risa, rodó por el suelo riendo, riendo tan fuerte. Todo fue tan inesperado que nos echamos a reír también. Al principio, algunas sonrisas tímidas y risitas suaves. Pero pronto se convirtió en una carcajada total y luego todos se rieron, muchos de nosotros nos reímos tanto que comenzamos a caer al suelo también. Incluso mi jefe se reía como si acabara de ganar la lotería. Y nunca antes lo había visto sonreír.
Entonces comenzó. Un disparo, luego otro. Luego otro. Luego otro. Presioné mi vientre tan fuerte como pude para dejar de reír y miré a los soldados. Vi a uno de ellos riéndose mientras movía su pistola a su sien izquierda y luego se volaba la cabeza. Todos siguieron riéndose y luego quitándose la vida. Yo también sentí la necesidad de volarme los sesos, pero tiré mi pistola antes de que pudiera hacerlo. Camarada. Ja ja ja. Camarada Lebjev. Cuidado. Ja 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 ja, dijo Chebrikov, el jefe de la KGB. Miré hacia atrás en dirección a la criatura, solo para descubrir que estaba justo enfrente de mí. Finalmente vi, en medio de toda la sangre, vísceras, algas y el olor pútrido, que reconocía a esa persona. Camarada director Pusinkin. Pero ¿cómo? Moriste hace 3 años. Yo mismo ordené tu muerte. Grité, tan sorprendido como aterrorizado. Al menos finalmente dejé de reír. La muerte es simplemente un concepto, camarada Lebjev. Empezó a decir, su voz tan profunda y gutural como la fosa de las Marianas. He sido bendecido por Dios. Mi alma se ha vuelto inmortal, como él. ¿Estás hablando de las fauces? ¿De verdad crees que las fauces son todo lo que son? Esa es simplemente una de sus partes. Esa boca no es nada comparada con su tamaño y magnificencia. Fueron enterrados hace mucho tiempo, cuando la humanidad no era más que un susurro, pero ahora los tenemos despiertos. Dijo el director, levantando los brazos por encima de la cabeza, como si estuviera rezando. Cuando hizo eso, todos los soldados comenzaron a dispararse de nuevo. Entonces escuché un helicóptero que se alejaba. Miré hacia atrás. El ministro de defensa y mi jefe se habían ido. Me habían dejado con esa cosa. Estaba seguro de que estaba a punto de morir en ese momento. Camarada Lebjev, parece que ahora está solo. Me vas a matar. Discretamente agarré mi pastilla de cianuro de emergencia que tenía en mi bolsillo. ¿Matarte? ¿Por qué habría de hacer eso? El director muerto se rió. Dos de los soldados no muertos me agarraron por los brazos y me sujetaron mientras Pusinkin sacaba un viejo gancho oxidado. Le dirás al Kremlin que la única forma de deshacerse de las fauces es con armas nucleares. Como si una bomba nuclear pudiera dañar a ese monstruo. Grité, tratando de liberarme del agarre de los soldados muertos. Ja, no, no lo sería. No es por eso que quieres ser bombardeado. Pero déjame contarte un secreto, camarada. Se acercó a mí y me susurró al oído. El dolor es delicioso, camarada Lebjev. Y entonces sentí el peor dolor que jamás haya sentido. Me había enganchado la mandíbula. Me retorcí con todas mis fuerzas, llorando del dolor. Ató un alga al anzuelo y comenzó a tirar de él lenta pero firmemente, y pronto me arrancó la mandíbula. Los soldados no muertos me soltaron, pero tenía tanto dolor que caí al suelo en posición fetal, llorando. ¿No es bueno que te arranquen los dientes? Preguntó, riendo como un maníaco. Literalmente no pude responder. Terminé desmayándome, pero antes de hacerlo, vi a Pusinkin y los soldados no muertos caminando hacia el mar. Sin embargo, ese no es el final, ya que no había muerto ese día. Aunque a veces desearía haberlo hecho. ¿Alguna vez has intentado hablar sin usar la mandíbula? Es imposible. Mientras yacía en esa calle de Pretzkovo, sangrando, solo podía pensar en algo además del dolor y la probabilidad casi segura de que moriría muy pronto. ¿Cómo diablos se suponía que iba a decirle algo al Politburó sin una mandíbula? Me desperté unos días después en una cama de hospital. La habitación en la que estaba oscura y no tenía espejos ni ventanas. Todavía me sentía doloroso como el infierno. Traté de llamar a una enfermera, solo para recordar que no podía, porque ya no tenía mandíbula. Y estaba demasiado débil para moverme, así que mi única opción era esperar. Y espera, lo hice. No sé cuánto tiempo me quedé allí, solo con mis pensamientos.
pero incluso si estaba realmente solo, no me sentía como tal. Había esta sensación abrumadora, arrastrándose por mi mente, que algo estaba allí conmigo en esa habitación fría y oscura del hospital. Como dije, todavía estaba muy débil. A veces despierto. A veces inconsciente. No sabía cuándo era cuándo. Recuerdo cuando una de las enfermeras finalmente entró en la habitación. Me estaba quedando dormido cuando escuché el crujido de la puerta abrirse y suaves pasos. «Oh, estás despierto, camarada Teikek», dijo ella, en claro shock. Ese no era mi nombre, pero tal vez se equivocó. «Lo soy», pregunté débilmente. Mejor, lo intenté. Todo lo que podía oír eran ruidos incomprensibles. Después de todo, no tenía mandíbula. «Por favor, no intentes hablar, camarada. Esto podría romper los puntos. ¿Hay algo en lo que pueda escribir?», pregunté, antes de recordar que ella no me escucharía. Es curioso lo apegados que estamos a hablar. Hice algunos gestos indicando que quería algo sobre lo que pudiera escribir. Ella me trajo un cuaderno y un lápiz. Necesito contactar al Politburó. Ella leyó lo que escribí. Necesito contactar al Politburó. Lo siento, camarada. Ella rió. ¿Cómo podría siquiera hacer eso? Recuperé el cuaderno y escribí. Soy KGB. Bueno, camarada Teikek, ella suspiró. Creo que el accidente dañó tus facultades mentales. Accidente. Camarada, usted no es un agente de la KGB. Ella se rió. Eres un trabajador minero. Sufriste un terrible accidente la semana pasada. Apenas sobrevivió. Inmediatamente supe lo que estaba pasando. Probablemente la KGB me consideró demasiado peligroso, tal vez pensaron que sabía demasiado, o podría verlos como responsables de mis horribles heridas y considerar desertar. La URSS ya estaba en mal estado en ese momento, mucha gente estaba huyendo. Bueno, los métodos de la KGB son increíblemente efectivos. Pero no funcionarán con alguien que los implementó de forma rutinaria. Sin embargo, esa enfermera claramente no estaba involucrada. Probablemente habían creado una historia de fondo completamente nueva para mí, convencieron a todos al respecto y esperaban que me encendieran con éxito. Esa es una de las tácticas que usamos. Pero incluso si sigo sabiendo la verdad, esto haría las cosas extremadamente difíciles. Nadie escucharía a un hombre sin mandíbula que dice ser de la KGB y que tiene información sobre una abominación sobrenatural bajo el océano. Pero si las cosas que me dijo ese maldito monstruo eran ciertas, era cuestión de tiempo antes de que la condenación que vino a Pretzkovo volviera a suceder. No es que lo supiera si sucediera. Estas cosas siempre fueron censuradas. Realmente tenía dos opciones. O perseguía a mi jefe y me arrestaban por hacerse pasar por un oficial de la KGB o esperaba hasta que vinieran a mí desesperados por saber cómo lidiar con las fauces. Después de un mes en el hospital me permitieron ir. La KGB me había proporcionado una pequeña casa en un pequeño pueblo en las afueras de Vladivostok, documentación nueva y un trabajo en la mina en la que me lesioné. Lo primero que la gente me preguntaba cuando iba a trabajar era, ¿quién es el chico nuevo sin mandíbula? Así que sí, incluso si me iluminaran con éxito, el hecho de que nadie me conociera en la mina revelaría instantáneamente la verdad. Entonces, de repente, 5 semanas después de despertarme en el hospital, me desperté y descubrí que mi mandíbula estaba de alguna manera recuperada. Oh, qué bueno fue tenerlo de vuelta. ¿Sabes lo horrible que es solo poder beber y comer usando un embudo, agua y sopa? Pero incluso si mi mandíbula estaba de vuelta, parecía estar mal. Quiero decir que funcionó a la perfección, pero parecía que estaba cosido de alguna manera toscamente. No, no cosido, amalgamado sin cuidado. Estaba todo torcido, tenía varias cicatrices y se veía ¿podrido? De alguna manera parecía muerto. Podía sentirlo y moverlo, pero se sentía muerto. 2 días después de que mi mandíbula estaba inexplicablemente hacia atrás, mi boca comenzó a hablarme por sí sola. Sé que parece absurdo, pero literalmente comenzó a moverse y decir cosas crípticas, con esa voz vieja, profunda e inhumana. Cosas como, ¿qué hacer cuando la felicidad se convierte en aburrimiento? ¿Qué hacer cuando la tristeza se convierte en apatía? ¿Qué hacer cuando el miedo se vuelve ordinario? ¿Qué hacer cuando la ira se convierte en neutralidad? Al principio hablaba solo una vez al día, pero luego empezó a hablar más y más. Pronto pasó apenas una hora sin que lo escuchara decir palabras crípticas. Eventualmente, como sabía que sucedería, la KGB se detuvo y me ordenó que los acompañara. Me llevaron a la oficina en la que solía trabajar en Vladivostok. Mi jefe, el camarada Chebrikov, estaba esperando en mi antigua habitación, junto con otro oficial, el camarada Saburova. Supuse que ella había ocupado el puesto que yo dejé vacante. Camarada Levjev. Chebrikov suspiró. Claramente estaba muy incómodo con toda la situación. ¿Me recuerdas? Papá, ¿de verdad crees que todo este circo podría funcionar conmigo? Los ministros dijeron que probablemente sería más seguro de esta manera.
La camarada Saburova dijo que cuando vio a Chebrikov estaba demasiado avergonzada para hablar. Ella continuó, habías pasado por mucho. Estar bajo tal trauma puede corromper la mente de alguien. Y un hombre tan hábil como tú podría ser especialmente peligroso en manos de los enemigos del proletariado. Después de que ella dijo eso, hubo un largo periodo de tenso silencio. Bueno, camarada Levhev. Veo que tienes una nueva mandíbula, dijo mi jefe. Bueno, ni siquiera yo sé cómo sucedió. Simplemente me desperté con una nueva mandíbula hace unos días. Nosotros. Mira, Peter. Necesitamos tu ayuda. Finalmente dijo. Oh, seguramente también necesité tu ayuda cuando me dejaste morir en Preskovo, o cuando el Estado literalmente me estaba lavando el cerebro. Hicimos lo que teníamos que hacer, camarada Levhev. Dijo Saburova. Oh, vamos, Piotr. Sabes que este es el protocolo estándar. Dudaste de mi lealtad. Grité. Nosotros, lo siento. Lo que hice no estuvo bien. Y no necesitas perdonarme. Esto. No se trata de mí. No estoy aquí simplemente para disculparme o ponerme al día contigo y... Tu extraña boca nueva. Las fauces. Sus ataques continúan implacablemente. 6 aldeas masacradas, 2 ciudades arrasadas. 5 puertos destruidos, 2 bases militares masacradas. Más de 5.000 muertos y los cuerpos se siguen acumulando. Hemos tenido que evacuar más de 30.000 al este. Y los ataques se acercan peligrosamente a Corea. Esto podría provocar un incidente internacional. Dijo la camarada Saburova. Cada vez que atacan, se llevan al mar todos los cuerpos que provocan. Esa cosa está acumulando un ejército masivo. Un ejército hecho sin soldados propios. Chebrikov dijo. Hemos probado de todo, balas de todos los calibres. Misiles. Fuego. Cuchillas. Radiación. Nada funciona. Ni siquiera nos hablarán. Simplemente atacan. Saburova continuó. ¿Qué te hace pensar que podría hablar con ellos? Yo pregunté. Puede que haya sobreestimado su inteligencia, camarada Levhev. Señaló mi boca. Sabemos que habla. Y tenemos razones para creer que escucha. Dijo Saburova. Pa. Por supuesto que escuchaste mi casa. Sin embargo, te molestamos. Hay 3 dispositivos de escucha instalados dentro de ti. Saburova declaró. Qué adorable. ¿Cómo haces que hable? Preguntó Chebrikov. No. Habla por sí solo. Muy molesto, debo decir. ¿Mandíbula? ¿Nos estás escuchando? Preguntó Saburova. Tengo una idea. Chebrikov levantó su pistola y me apuntó a la frente. O hablas, o mataré a tu cuerpo anfitrión. ¿Qué diablos estás haciendo, camarada? Saburova preguntó, fingiendo que estaba sorprendida. No tenía miedo en absoluto, dudaba que me matara. Esos eran los procedimientos estándar de interrogatorio de la KGB. Probablemente incluso lo habían ensayado. Pero para mi sorpresa, en realidad funcionó. ¿Qué sucede cuando una sorpresa sucede tantas veces que deja de sorprenderte? La mandíbula de repente preguntó con su extraña voz profunda. Empieza a molestarte. Saburova respondió. Primero se vuelve típico. Entonces se convierte en una molestia. Y por último se vuelve aburrido. Dijo la mandíbula. Pero, ¿qué tiene esto que ver con nada? Preguntó Chebrikov. Puede que haya sobreestimado tu inteligencia, humano. La mandíbula se burló. Chebrikov, creo que puede estar tratando de decirnos algo, dijo Saburova. Es una pérdida de tiempo. Se está burlando de nosotros. Gritó, enojado. Ya hemos declarado nuestra demanda al anfitrión. La mandíbula declaró. ¿Qué quiere, Peter? Preguntó Chebrikov. ¿Quiere ser bombardeado? Respondí. ¿Qué? Ambos dijeron. ¿Has escuchado lo que dijo en el pasado? ¿Has oído lo que dijo ahora? Todas las emociones provocan aburrimiento en la boca. Ha vivido durante 2.000 millones de años. ¿Quiere morir? Preguntó Saburova. No. Solo quiere sentir. Respondí. Oh. Hablaré con el Politburó. Chebrikov dijo. 2 semanas más tarde, me devolvieron mi antigua identidad y los altos mandos me dieron una disculpa oficial y una compensación en la forma de un hermoso apartamento en uno de los barrios más bonitos de Moscú y una pensión aún más bonita. 3 semanas después, Chebrikov me invitó a ver la explosión. Pasé varias horas en un avión hasta que aterrizamos en un portaaviones clase Kiev. El sol estaba saliendo. Chebrikov y Saburova estaban allí. Me dieron un par de gafas de sol y binoculares. No mucho después, vimos despegar el avión que transportaba la bomba. Se acercó al lugar donde se encontraban las ruinas de aquella antigua estación petrolera. El avión abrió su compartimento y algo se cayó. Evitamos mirar directamente al impacto, pero luego volvimos a mirarlo.
un enorme hongo se elevó sobre el Pacífico. Y por primera vez desde que fui interrogado por mi antiguo jefe Isaburova, mi mandíbula habló tan delicioso.